pedagógico, equipo directivo, asistentes profesores, familia y apoderados, estudiantes que nos acompañan en esta transmisión y de manera especial a nuestra comunidad religiosa, Sor Luz Altamirano, Sor Nora Urbina y Sor Mónica Cárdenas, quien hoy son nuestras festejadas. Nuestro colegio se siente dichoso al celebrar 149 años de la fundación de las Hijas de María Auxiliadora. Es celebración que marca una gran importancia debido a los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir como país. Pero nos sentimos esperanzados en que la Auxiliadora todo lo puede. Para continuar con esta celebración, vamos a invitar a escuchar una canción que motivará nuestra hermosa velada. Director pedagógico de nuestro establecimiento, a dirigir su saludo a toda la comunidad educativa en conmemoración a los 149 años de nuestro instituto. Estimada comunidad educativa pastoral, un afectuoso saludo en especial a Sor Luz, a Sor Mónica y a Sor Nora. Hoy es un día de fiesta, es un día para dar gracias por ese sí que se dio hace 149 años de dedicarse por completo a la misión de educar especialmente a las jóvenes más necesitadas. Hoy día seguimos realizando ese sueño de poder seguir educando a las niñas y niños que especialmente necesitan de educadores y de hermanas religiosas que estén dispuestas a dedicar su vida por los más necesitados y especialmente por los niños y jóvenes. Hoy comenzamos también el camino hacia los 150 años de la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Motivo y razón para seguir soñando con la misión salesiana de educar y evangelizar a los niños y jóvenes. En esta fiesta del 5 de agosto, desearles a cada uno un gran abrazo y muchas bendiciones en esta celebración. Que tengamos un hermoso día. Agradecemos las alentadoras palabras de quien guía nuestros pasos educativos y pastorales. Para continuar con nuestra celebración, los invitamos a deleitarse con una interpretación literaria a manos de la estudiante Josefa Bravo, de segundo año básico, que nos interpretará un pequeño poema. Hoy,
Quisiera, hermanas mías, en este día recitar una dulce poesía que te haga suspirar. Los niños estudiando están, los profesores sus enseñanzas dejarán, los asistentes acompañando van y todos juntos con las hermanas compartirán. Hoy que están de día las queremos invitar a que en su corazón puedan atesorar el amor que nuestro colegio les quiere brindar. Muchas felicidades. Don Bosco tenía una gran devoción a María Auxiliadora. Consiguió de ella innumerables milagros y los jóvenes del oratorio eran testigos de ello, por lo que decían: Don Bosco debe tener unas muy buenas relaciones con María Auxiliadora. Ella le concede muchos favores. Hoy son los jóvenes de nuestro centro de alumnos, CEDIMA, quienes a través de sus representantes, Aarón Silva, Abby Godoy e Isaac Gallegos, han querido hacerse presente con algunas palabras. Los invitamos a escuchar con atención. Una congregación que ha sabido llevar su trabajo con Cristo como amigo y tiene consecuencias una educación de calidad y de mucho afecto. Hoy cumplen 149 años, queremos desearle un lindo feliz día. Queridas hermanas, felicitaciones por este nuevo aniversario, que nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Amén. Les deseamos un hermoso día y que el Señor siga guiando en el sendero educativo en nuestra comunidad que nos ha dado tanta alegría, conocimiento, valor y felicidad. Agradecemos las palabras de nuestros representantes estudiantiles. Para continuar con nuestra celebración, para Don Bosco, la Virgen fue su madre y maestra, que iluminó su camino y lo sostuvo en momentos difíciles. La Virgen quiere que la honremos con el título de auxiliadora. Los tiempos que corren son difíciles y tenemos necesidades de que la Virgen nos ayude a conservar y defender de la fe cristiana. Hoy, la profesora y exalumna Liliana Jaramillo, en representación del cuerpo docente, dirigirá unas palabras a nuestras hermanas las festejadas. Muy buenos días, estimada comunidad educativa, equipo directivo, profesores, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes y de manera muy especial a nuestra querida comunidad religiosa. Sor Luz Altamirano, Sor Nora Urbina, Sor Mónica Cárdenas. En este día tan especial, queremos extender nuestro cariñoso y cordial saludo a ustedes, que son el pilar fundamental de esta noble gestión, que comenzó hace 149 años en las manos de nuestro querido Don Bosco y Madre Mazzarello, que con sencillez y con soñaron y concretizaron esta gran misión de educar con amor y que ya está a puerta de la gran celebración de los 150 años. Queremos dar las gracias y por su presencia, perseverancia y preocupación por nuestra querida Laurita, que con mucho esfuerzo ha logrado mantenerse en el tiempo, siendo ustedes el pilar fundamental. He tenido el placer de ser exalumna y recibir toda aquella enseñanza del carisma salesiano, y ahora como parte de este gran equipo docente, poder replicarla en mis estudiantes, por lo que me hace sentir orgullosa y feliz de ser parte de esta misión, al igual que todos los que trabajamos en este lugar. Gracias por decidir y confiar en esta comunidad educativa, que tiene algunas similitudes que en un principio nuestros fundadores tuvieron que enfrentar. Que siempre la auxiliadora guíe sus pasos y que proteja esta gran obra educativa. Y como decía Maín, recuerda que no basta con comenzar, hay que continuar, hay que luchar siempre. Que tengan una linda celebración. Gracias. Agradecemos las palabras de la profesora Liliana Jaramillo. La Virgen María indicó a Don Bosco su campo de acción entre niños y jóvenes y lo guió y sostuvo constantemente. Creemos que María está presente entre nosotros y continúa su misión de Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los Cristianos. El Centro de Padres y Apoderados de nuestro colegio se hará presente hoy con algunas palabras. Los invitamos a escuchar con atención. Muy buenos días en este nuevo aniversario de la congregación Hijas María de María Auxiliadora. En estos 149 años queremos darle un fraternal saludo de parte del Centro de Padres a Sor Luz, Sor Nora y Sor Mónica, que son parte de nuestro colegio de Laura Vicuña,
muchas felicidades para ustedes y del Centro General de Padres en representación. Estimada familia Laura Vicuña, y en especial a nuestra comunidad religiosa conformada por Sor Luz Altamirano, Sor Mónica Cárdenas y Sor Nora Urbina. Hoy en nombre de los asistentes de la educación, hacemos llegar a ustedes a través de estas palabras un afectuoso saludo. Estos últimos aniversarios han sido distintos. La contingencia no nos ha permitido compartir como de costumbre, pero sin duda es un año más guiando y acompañando con amor, entereza y convicción esta obra creada por Sor Concheta Sacá. Hoy, al mirar el camino recorrido de su mano, no podemos más que agradecer. Agradecer por la palabra de aliento brindada en más de alguna oportunidad, por el abrazo fraterno, honesto y por confiar en nuestro trabajo. Sin duda, somos bendecidos al contar día a día con ustedes. Su presencia aquí ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en el futuro que soñamos para esta hermosa comunidad. Muchas gracias. Con esta hermosa presentación y saludos, damos por finalizado este acto de celebración. Gracias a María Auxiliadora, a nuestra Laurita Vicuña y Don Bosco por inspirarnos cada día en el camino del bien, del amor y la alegría de educar. Le damos las gracias por la presencia a cada uno de ustedes. Que tengan muy buen día.